Gracias, querido Domingo Páez. Buenos días a todos. Ricardo Nieves, nuestro abrazo, don Fafa Taveras, Francis Jorge, Jessie Pérez, Joel García y, por supuesto, nuestro activo Ismael, siempre pendiente de todos los detalles. Gracias a todos ustedes por permitirme ser parte de este equipo comunicacional que día a día, de lunes a viernes, a través de rumba 98.5fm, comparte ideas, hace propuestas y definitivamente asume el compromiso de buscar mejores condiciones para la vida de los dominicanos y dominicanas. En este día, martes 22 de junio del año 2021, por supuesto que hacemos el reclamo institucional, un hospital regional para el sur de la República Dominicana. Mire, en el día de ayer nosotros hablábamos sobre la convocatoria que había hecho el presidente de la República, Luis Abinader, para tratar los aspectos de alza de precios en los artículos de primera necesidad. Habíamos dicho, y lo vamos a reiterar, que el presidente no iba a aportar una respuesta como si se tratase de tener una varita mágica en las manos. La gente se enoja cuando uno le dice las cosas, pero ciertamente la expectativa era esa. ¿Qué iba a hacer el presidente respecto al mercado y al comportamiento de los precios de los productos de primera necesidad? al convocar a los medios de comunicación al Palacio Presidencial, no iba a bajar los precios. Y efectivamente, en el día de ayer el presidente se reúne en un interesante encuentro que nosotros... Eh, eh, reconocemos como importante para buscar soluciones a algunos problemas, pero se trató de eso, de una reunión para conocer la situación en la voz de cada uno de los sectores que desde el punto de vista del presidente de la República intervienen en esta situación que ahora se está produciendo. Yo advierto. Y voy a reiterar mi satisfacción por esa apertura del presidente de la República para escuchar a distintos sectores, aunque en honor a la verdad considero que faltaron representantes reales ahí en ese espacio para que pudieran contar como lo hizo el coordinador o el enlace de las organizaciones evangélicas con el poder ejecutivo, la realidad que se vive en los barrios, en las calles, en los municipios, en las provincias, respecto a la anarquía con los precios de los productos de primera necesidad. Sin embargo, fue importante y esa mesa que fue convocada para analizar el precio de, los, de algunos productos de primera necesidad se convirtió en una mesa de diálogo sobre distintos aspectos lo primero es que se produjeron algunas disonancias obvio donde hay tantos intereses reunidos tenía que producirse disonancia que no se queda que no se manifiesta en todo lo que es la cobertura de prensa del encuentro porque fue extenso e intenso hubo vocería de parte del empresariado hubo vocería de parte de la sociedad civil Hubo vocería, por supuesto, de parte de los principales estamentos institucionales que tienen que ver con la comercialización el, y el mercadeo de productos de primera necesidad, pero también con las políticas económicas, presupuestarias y de finanzas de la República Dominicana. O sea, y allí hubo de todo y fue interesante. Observé que el presidente Luis Abinader prestó mucho aún más atención a dar explicación a la sociedad civil representada en ese, en ese momento, aunque hubo otros organismos que representaron a la sociedad civil, pero cuando habló participación ciudadana y pidió transparentar los procesos, el presidente Abinader le dedicó un buen tiempo a darle respuesta, igual hizo, cuando habló el enlace de las organizaciones evangélicas con el Poder Ejecutivo, porque el Señor que las representa, obviamente, decía que lo que él ve y vive en cada pueblo, en cada en cada barrio, en las calles del país no es exactamente el comportamiento de precios que le presentaron al presidente de la República. O sea, fíjense ustedes el detalle. Fue un espacio convocado en el Palacio Presidencial, pero en el que se pudieron poner de manifiesto voces disidentes con aquellos eh, aqu aquellas ideas o aquellas declaraciones que solo responden al esquema oficial. Por eso valoro sobremanera el encuentro y valoro la actitud del presidente Luis Abinader de escuchar de manera directa las voces que de alguna u otra manera exponen preocupación por lo que está ocurriendo. Ciertamente se ratificó, y nosotros lo hemos dicho porque no estamos al margen de ese conocimiento, que las cosas que se están dando respecto a los precios de los productos de primera necesidad no son necesariamente de fabricación local. Eso significa que hay una realidad global y esa realidad global está golpeando a todas las sociedades, a la de Estados Unidos, a la de Corea, a la de China, a la de Alemania. A la de Francia, todas las sociedades están impactadas en el marco económico y en el marco de comportamientos de los mercados de producción por la incidencia del COVID-19. Esto no es... Una revelación, es una realidad que la vivimos desde el 19 mismo de marzo del año 2020, cuando se decretaron acciones que tenían que ver con medidas de distanciamiento por el COVID-19. Entonces, no estamos diciendo nada nuevo. ¿Dónde está el tema que nos preocupa? Justamente eso, o sea, si admitimos que la mayoría de los precios que registran los artículos de primera necesidad no son responsabilidad del mercado local, es poco lo que hacemos prometiendo que lo vamos a rebajar. Creo que es un exceso de confianza y un exceso de promesas. Yo esperaba que se le explicara a la gente que hay productos que no hay posibilidad de que una disposición local pueda provocar una reducción de sus precios. Entonces, en ese mismo escenario, escenario se discutía eso, pero al mismo tiempo se prometía solución. Estos 10 días que ha otorgado el presidente de la República para que la denominada mesa de composición de precios de los artículos de primera necesidad pueda dar respuesta, yo creo que tenemos que vigilarlos muy bien. ¿Ustedes saben por qué? porque es un espacio que se crea ahora y en el que quienes son habilidosos, quienes son mañosos, que los hay y muchos, se van a aprovechar del plazo para hacer lo que les dé la gana, tomando en cuenta que ya se dispuso una fecha a partir de la cual se podría anunciar algunas medidas que le den respuesta a la anarquía de precios que se registra. Nosotros vamos a reiterar lo que decíamos ayer, la producción local, la producción agropecuaria local no es deficitaria y lo podemos ver en las calles lo repito, lo podemos ver en las calles, podemos ver los víveres podemos ver los vegetales podemos ver las frutas hay mucha producción agrícola y es verdad, y así lo decía ayer el ministro de agricultura, Limber Cruz ¿dónde está el tema? que dice el ministro de agricultura que de 15 productos que son prácticamente básicos en la canasta diaria, solo 5 de ellos han registrado algún que otro aumento de precio, eso es desde el ámbito de los números y de las estadísticas oficiales. Por eso es la preocupación de que en el plazo de 10 días puedan algunos que suelen pescar en Río Revuelto aprovecharse de esa situación y hacer lo que les dé la gana. El llamado que solemos hacerle a las autoridades para que pongan tal o cual freno en determinadas áreas, yo creo que ahora tenemos que revertirlo y llamar a la sociedad a la sociedad conformada por los pequeños, medianos y grandes comerciantes, para que, por favor, no se aprovechen de la coyuntura que se va a presentar mientras damos un compás de espera a que las autoridades informen si pueden o no adoptar algunas medidas que reduzcan la anarquía de precios que se ha producido. Pero este llamado también va dirigido a quienes como nosotros, como todos, como usted, como yo, somos consumidores, vamos a hacer un ejercicio de espera, un ejercicio de paciencia. No nos vamos a desesperar a comprar lo primero que nos están vendiendo, porque reitero, hay que estar ahora más que nunca pendiente de lo que va a ocurrir. Diez días es un tiempo largo para aprovecharse de una coyuntura anárquica y ojalá que las autoridades, y aquí entran ellas también, por supuesto, porque nunca pueden excluirse de la respuesta de un problema tan grande como lo es el mercado de precios de los productos de primera necesidad, que las autoridades vigilen. Obvio que no tenemos control de precios, eso lo sabemos, eso lo sabemos. No estamos pidiendo que usted mande un guardia a cerrar un colmado, no estamos pidiendo que usted mande a un inspector a la panadería para detener al panadero porque decidió ponerle un precio diferente al pan. Estamos pidiendo que vigilen lo que tiene que ver con el comportamiento de esos sectores y vigilar lo significa poder buscar solución cuando él intente violentar las normas. Que la práctica han creado como precios lógicos y probables de determinados artículos. Eso es sencillamente, sencillamente es eso. Y de lo que se trata es de que la población pueda tener una respuesta. No ha habido una respuesta para la población, para los de a pie, para los de la calle, con el encuentro interesantísimo realizado en el día de ayer por el presidente de la República. Nosotros que vemos un poquito más allá y vemos cómo se manejan los estamentos de decisión política y de decisión pública, sabemos que ese encuentro en el día de ayer constituye una expresión importante de que hay buena voluntad para unificar sectores, pero allí se discutió de todo y la gente se quedó sin la respuesta que estaba va esperando en función de los precios de los productos de primera necesidad. Por eso le advertíamos, no esperen que el presidente venga con su varita mágica porque no la va a usar, no la tiene tampoco. No la tiene. Hay una realidad que hay que esperar el resultado, pero lo que quiero es que en la espera de ese resultado no se desvinculen del seguimiento que debe dársele a este tema tan delicado que es el precio de los productos de primera necesidad. Recordemos arroz, huevos, pollo, aceite, azúcar, azúcar, decía don Fafa en el día de ayer y por supuesto el pan. Y los plátanos son productos más que alimenticios, productos de una canasta política que en este momento puede ser de mucha incidencia y de mucha importancia en el comportamiento social de la República Dominicana. Hay que prestarle atención, definitivamente hay que prestar atención.